Esta historia comenzó mucho antes que este partido. 2 semanas antes venían contando los días como presos. Soñaban con ese campamento. Eran 3 días en Córdoba, en un predio donde solo podían jugar al béisbol. Era un campeonato donde iban a tener la posibilidad de jugar con equipos de Córdoba, Salta y algunos con los que venían compitiendo en Buenos Aires. Eran 6 partidos en 3 días. Creo que mi hijo deseaba más este viaje que el viaje de egresados. Este año termina su primaria, un ciclo muy importante en su vida, y uno se pregunta muchas cosas. Se me vino una película que vi en mi adolescencia. Ahí, un grupo de amigos que cursan su último año de la primaria se van de campamento. Toda esa aventura en el presente la narra uno de ellos. Él ahora es un escritor que atraviesa la famosa mediana edad. Al final de la película está sentado frente a su computadora. Escribe unas líneas, una especie de confesión. Jamás volvió a tener amigos como los que tuvo en su primaria. Y se pregunta, ¿alguien los tuvo? El viaje tuvo sus contratiempos. Por supuestos conflictos gremiales, el micro llegó al punto de partida cerca de las 12:30 de la noche. ¡Qué larga se hizo esa noche! Cuando nos despedimos, me acordé de mi padre. Pensé, por ahí ser padre es, entre otras cosas, aprender a despedirse. Estaba muy contento de que fuera de campamento. Y aunque me lleve una cabeza y algunos dicen que parezca de 15, yo sabía que lo iba a extrañar. Lo que nunca imaginamos fue que íbamos a tener un corresponsal de lujo. Muy lindos partidos. Él es Marcelo, el padre de Alén. Viajó con el equipo. Desde allá, a través de WhatsApp, nos transmitía los partidos. Nos enviaba fotos y videos. Uno podría decirle, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Primera. Todos out. Se escucha el sonido ambiente. Está caldeado esto. Cedimos base, una entrada. También tuvimos los comentarios de Gillo, el padre de Agus. Él, como nosotros, escuchaba las transmisiones y comentaba desde su casa, en el Palomar. Bueno, y mil gracias, Marcelo, por todo lo que hiciste, por todos los pagos que estamos acá. Te lo recontra agradezco. Y si podés escuchar el audio este, fíjate si el Agustín puede cargar el celu para hablar un segundo con él, porque desde el viernes, la última vez que hablé con él, desde que me pasaste vos. Te agradezco todo. Y estoy recontento. Aunque perdimos, estoy recontento. Gracias, che, por todo lo que hiciste. Nadie podía pronosticar que este viaje iba a significar tanto para ellos. Iba a ser un verdadero viaje para este equipo que no ganaba desde hacía mucho tiempo. Se termina acá por tiempo. Hoy tuvimos matado a palo. Tienen que salir a meter todo. Hay que salir con todas, con todas. Hay que meterle 10, le metemos 10. Después salimos a defender. Estamos iguales, estamos iguales. Es un inning, uno versus uno, ahí, pum, a matar, dale. Ya te van a chicar. Ey, ya hicimos un montón.
Pero podemos jugar más todavía, dale. Sigan divirtiéndose, vamos. Dale, no tengo que parar. Dale, dale, che, vamos, Compromiso, Vamos, dale. Corriendo, 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 vamos. Dale, dale, pelota para practicar con... La verdad, chicos, discúlpenme. Es una pena. Muy lindo partido, se nos dio vuelta, pero un espectáculo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Nitia! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Ahí está, vamos! ¡Vamos, Bauti! ¡Vamos! ¡A la familia! ¡Esto estoy filmando! ¡Che, está filmando! ¡Para la familia! ¡Vamos, Nicha! ¡La Nicha hoy se va! ¡Vamos, Nicha! ¡Vamos, Nicha! ¡Nos están grabando! ¡Alto delay! ¡Alto delay tiene la guacha! Primero bateador, Lautaro McDougall, centro final. Segundo bateador, Rodríguez Ezequiel, pitcher. Segundo bateador, tercero bateador, Vera Fernández, el cuarto bateador, Kiki Nicolás, shortstop. Quinto bateador, Agustín, tercera base. Séptimo bateador, Ramiro, right fielder. Cuarta bateadora, séptima bateadora, terrible. Séptimo bateador, casi mora. Séptimo. Octavo bateador, Matías, primera base. Quinto, noveno bateador, Maite, left fielder. ¡Vamos, chicos! Por favor, filmad al que no labura. Bien pichado. Tranquilo.
¿Puedo decirle algo a Mora? Sí. ¡Mora! Más para acá y para atrás. Más para atrás. Bien, Vera, bien, Vera. Bien, Vera, dale, dale. Atrás, 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 atrás. Segunda, 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 segunda. Está, está ahí. Vamos, ahí. Está bien, está bien, está bien. No pasó nada, no pasó nada. Dos agos, dale que salimos ahí. Salimos en cero, vamos. Nico al bate, ese en tercera. Batazo, batazo, la partió Nico. La sacó afuera. La sacó afuera. A buscarla al río Suquí ahora. Cualquier base, ahí, cualquier base. Iván, Nicao, Podilla, el piso de la base. Vamos, cualquier base, Marco, más atrás. Más atrás, está acelerado. Bien, bien. Una más, una más. Una más. Pero este es de alguien, porque tiene. Vamos, 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 campo. Dale, Maite, ya la tenés, ¿eh? No, no, solo conectarla bien. No, no, no. Eso por adelante, dale. Bien, yeah, vamos. Cambio, cambio. Corriendo, corriendo. Sí, ya lo digo. Yeah.
pelota. Vamos, crack. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa que es muy calladito este banco? ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Rami! Pasa que no tiene chapa el cosa para hacer ruido. Escabeta al bate, vamos, 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 vamos. Perdela en el fondo, tirala al río. Y si no, pegala a Batman. Escabeta vas a llenar, escabeta vas a llenar. Escabeta, mándala. Voy a repetir la palabra de Kirin. Escabeta, si haces el medio, haces historia. Yo le hubiese dicho otra cosa. Y ahora estaba ahí, a su lado. Así que no me lo perdí. ¡Por el abuelo, Santino!
bien. ¡Bravo! ¡Corre! ¡Que por el abuelo! ¡Tiene que volver! Se perdió, pero allá tiene que volver. ¡Tomi! ¡Se levanta, se está corriendo! ¡Bien, bien, bien! ¡Se encendió la máquina, papá! ¡Tomi! Yeah!
Calmado, Kiki, calmado. Calmado, Kiki, tira onda. ¿Qué vos podés, tira onda? Con el tiempo, entendí que el béisbol es un juego como el fútbol. En 2 minutos, te pueden hacer una corrida y cambiarte el resultado en un abrir y cerrar de ojos. Esa tarde, Nietzsche solo necesitaba un par de strikes. Hayan sentido que fue mucho, no porque se embolaron, porque creo que no se embolaron, pero
que la pasaron bien, que tuvieron, yo los veía, que yo no les necesitaba decir que entren, directamente sacaban el guante, jugaban, estaban conectados totalmente con el béisbol, juegan, se divierten, ya encima pueden competir, además. Lo que logramos acá encima, que es difícil, es que ustedes, a pesar de no haber podido lograr resultados que se esperábamos o podríamos haber sacado, pudimos vivir distintas experiencias, dependiendo de cada partido, cada situación, estar ganando, estar perdiendo, desde el plano individual y lo grupal. Cada uno pudo ir rompiendo sus propias barreras. Algunos tenían un techo que parecía que no se podía levantar más. Y a mí me preocupaba eso. Acá todos subieron el techo y ya pasó a ser un piso lo que tenían antes, ¿sí? Entonces, ya el nivel de ustedes es otra cosa. Ahora depende de ustedes seguir progresando, no depender de una vez al año venir a Córdoba o un viaje y crecer, sino todo lo de dedicación, entrenamiento, esa concentración que ustedes tenían cada vez que entraban al partido, ya sea ganando, perdiendo, ¿sí? Tratar de entenderlo y llevarlo adelante. A veces es difícil. Lo que decíamos con Gonza, ustedes son un equipo muy anímico. Más allá de las capacidades que tienen ustedes, se caen muy rápido o se levantan muy rápido. Eso es lo bueno. No es que solo se caen rápido, también se levantan rápido. Pero bueno, tienen que buscar la parte de adentro de ustedes, ese corazón, esa pasión que les salió a ustedes en algunos partidos de estos. En todos los partidos tuvimos momentos así, en los que sacaron todo lo adentro, esa madre lo que ustedes tenían, y dieron todo, ¿sí? No hay nada que me pone más contento, a veces raro decirlo, pero que estoy llorando. Estoy llorando porque dejaron todo, porque sienten que podían haber dado más. No es que, bueno, di todo y ya está, listo. Es, la próxima voy a dar más, que me pedían más. Decían, no, bueno, queremos más, bueno. Ahora nos queda un partido nomás de la liga, el día normal, y después arrancamos lo que es el medio, ¿sí? Todo lo que hicimos hasta ahora, piensen, fue tremendo. El torneo de centro arranca con los playoffs que tenemos ahora cuando termina el año. Sí, falta poco, quiero que aprovechen todo este video y no se queden, ¿sí? Sigan. Cada uno es parte del equipo, cada uno colabora de una forma. Estamos aprendiendo que cada uno quizás no era bueno en esto, pero si se dedicaba completamente a algo, podía hacer algo que no lo esperaba nadie, ¿sí? Tengan confianza en ustedes mismos. Cuando ustedes creen en ustedes mismos, no en mí, en el equipo. Cuando empiezan a creer en ustedes mismos, automáticamente empiezan a creer en el equipo, porque ven la levantada y se contagian. Partido contra a la noche contra Escuelas, fue una extra inning. Arrancaron metiendo 10 carreras en un inning, no lo habían hecho en todo el año, a lo largo de todos los partidos. Ustedes llevan en un inning se lo llevaron puesto. Entonces, eso, tienen que acordarse de ese sentimiento. Ya van a venir resultados con los números, pero ustedes son campeones, porque mejoraron muchísimo, están muy bien como equipo. Los hicieron temblar a todos, la gente habló de ustedes, los partidos que hicieron, así que eso vale muchísimo. No lo puedo creer, loco. Qué partidazo que hicieron. No lo puedo creer. Igual estoy re contento, muy contento. Cuando los conocí, perdíamos partidos de 20 a 1, 20 a 3. Y ahora estamos haciendo partidos de empates, de un punto de diferencia. Estoy re contento con lo que están haciendo los chicos. Espero que ellos lo sepan y así sigan adelante. Estoy re contento. A pesar de los nervios que nos comimos. Buenísimo. Vamos, Nicha. Bueno, después de bajar un poco las vueltas, por supuesto, alguna de las chicas llorando, algunos de los chicos también. A mí también se me están cayendo los mocos. Y lo lindo del grupo es que se están dando alientos entre ellos. Están contentos como jugaron. Saben que se les escapó ahí, lo tuvieron ahí, como los otros partidos. Pero están muy unidos como equipo, se están alentando entre ellos.
se están levantando el ánimo. Están, la verdad, muy lindo grupo de gente. Bueno, ahora me voy a tener que ir prendiendo el fueguito porque se merecen unas buenas sanguchitos de bondiola. Así que los abandono por un rato. Cuando procesé la toma del equipo, pensé, esta no es la toma final de un partido. Es la del comienzo de otra etapa. Se duerman, estén despiertos. Vamos, un cohete. Es hoy. No es un petardo, es un cohete. Se pueden equivocar, se pueden equivocar.
que no se tiene es quedarse con las... El, ay, debería haber hecho tal cosa, podría haber hecho... No, no. Todo. Que le den todos, ¿eh? ¿Estamos? Todo lo que pueden dar, ¿eh? Eso, todo lo que pueden dar. Concentrado. Si no da, no alcanza, no, alcanza, no importa. Haciendo, pero tienen que dar todo, ¿sí? No se pueden quedar con algo en el tanque cuando termina el partido. Con todo, ¿sí? ¿Eh? Ahí, vamos. Entregue compromiso. Voy con todo, ¿eh? Vamos, chicos. Del equipo. Vamos. El nuestro, sí. Nico el bate. ¡Ale, Michele! 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 Pato de Agu. Entra, entra. Entra, Nico. Entro, entro, entro. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahí me parece que se equivocaron, ¿eh? Listo. Bien, bien, bate ahí. Le hicieron ahora a Maite. Ya tenemos jugador en segunda. No, en primera y en segunda. Perdón, Maite está en primera. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¡Vamos, Nicho!
¡Vamos! ¡Primera! ¡Bien! Me encantó, Chu, Tranqui, así, tranqui, relajado. ¡Sale, dale! ¡Batazo alto, Nico! Gente, se perdió bien al principio, porque después de la mitad del partido para adelante fue de los chicos, pero bueno, ahí estamos, e igual estamos para pelear el tercero del sábado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Esa es, esa es. Bien. Bien, bien, eso, eso nada, Maite, dale. Está, ahí está, la viste, la viste. Ya la viste. Ya la viste, ¿eh? Minuto, por favor. Santino. Perdonen si no me acuerdo los nombres de alguno de los chicos, así que le voy a tirar por el apellido de la camiseta porque me olvidé la pastillita de la memoria y no la tomé. Hicimos un montón, pero puedo jugar más todavía, dale. Dale. Sigan divirtiéndose, vamos. Dale, dale, me paro. Dale, 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 vamos, Compromiso, Vamos, dale. Dale, dale, vamos. Lo único de esto va a ser a los Rambo, No hay cuchillo, no hay tenedor. No tenemos plata, no tenemos nada. Conseguimos una parrilla de garrón, así que algo va a salir. Tenía que tirar la filmadora, me parece que era eso. Ahí vamos, ahí vamos. Esto se va a poner caldeado. Hay un ambiente ya desde que empezó el partido. No sean impacientes. La bubuzuela es nuestra. El banco nuestro está enloquecido. Y en cualquier momento tiro la filmadora porque no, la verdad que no puedo hacer dos cosas a la vez. No soy mujer. Un rato más aguanto y la tiro. Y sigo relatando. Todo mal, ¿eh? Acá me están haciendo la contra. Hay un relator ahora del torneo. No, no van a mandar eso. Che, che.
Vamos 10, vamos 10, vamos 10 a 0, 10 a 0. Bueno, y mil gracias, Marcelo, por todo lo que hiciste, por todos los pavos que estamos acá. Te lo recontra agradezco y... También tuvimos comentarios de si... vuelta. Vamos ahí. Algunos audios me estoy dando cuenta que no salen. Como tengo un teléfono en la mano y la filmadora en el otro, no llego a apretar y estoy hablando y pienso que estoy grabando. Así que algunos no salieron.